Hoy es 2 de diciembre de 2014. Estoy frente al hipódromo de Palermo en el campo argentino de polo. Voy a ver una de las semifinales del 121 campeonato de polo argentino. Así que bueno, veré, es la primera vez que asisto, así que veré si me gusta. Esta es la entrada. Si vas todos los días. La que está allá es la cancha 1, donde se va a jugar una de las semifinales, y el próximo sábado se va a jugar la final. Ya está clasificado para jugar la final el equipo de la Adolfina, de Adolfito Cambiazo, de la localidad de Cañuelas. Si gana este partido ya va a ganar la triple corona, y es uno de mis equipos favoritos, así que veré qué pasa. Aquella es la cancha 2, donde ahora a las 14, faltan 10 minutos, se va a jugar una de las semifinales. Y bueno, y a las 16:30 es la otra semifinal en la cancha 1. Así que bueno, esa es la tribuna principal. Y en la cancha 2 no hay tribuna. Uno se puede ubicar donde más le guste. Para la cancha 1 tengo la tribuna lateral Dorrego, que vendría a ser la parte de esa que se ve del fondo. Es una de las entradas más económicas, pero las otras son muy 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 caras, así que espero que se vea bien. Este es un partido que se tendría que haber jugado el domingo pasado, pero a raíz de la lluvia y de que la cancha estaba muy embarrada, se pospuso para hoy. También anuncia no hay probabilidad de lluvia. El cielo está bastante nublado, así que esperemos que se pueda terminar el partido, si no se va a posponer la final. Bueno, esta es la primera entrada, así que me despido. Ya saqué bastantes fotografías. Veré. Besos. Thank you.
Bueno, ya comenzó el primer partido. Están jugando Chapalefú y Las Monjitas. Ahora estoy en la zona de los palenques, donde están todos los animales que van a usar para jugar este partido. El partido de polo se divide en 8 chakras. Chakras son periodos de 8 minutos cada uno, que se juegan en tiempo real, o sea que si el juego se detiene por algún motivo, también se detiene el reloj. Lo juegan 4 jugadores por equipo. La cancha de polo, más o menos para tener una referencia, serían 3, tiene las dimensiones de 3 canchas de fútbol. La juegan 4 jugadores por equipo. Esos jugadores tienen un puntaje. El máximo puntaje que puede tener cada jugador es de 10 puntos de hándicap. En este caso, Chapalefú tiene 30, entre los 4 jugadores forman 31 puntos de hándicap, y en el caso de Las Monjitas, entre los 4 jugadores forman 33 puntos de hándicap. El equipo que a mí más me gusta, que es la Delfina, encabezado por Adolfo Cambiaso, ellos tienen 40 puntos de hándicap, o sea que todos los jugadores llegan al máximo, que es de 10 puntos de hándicap. Los jugadores pueden usar tantos caballos como quieran, o sea, en el mismo chakra pueden usar 1, 2, 3, 4, todos los caballos que quieran. Por eso que el independientemente de la destreza del jugador, va también mucho en la destreza del caballo. En realidad no son caballos, la mayoría de los animales que juegan son yeguas, son hembras. Pero bueno, se le dice caballo o pony de polo. Son animales pura sangre y son animales que bien se podían haber destinado a la carrera de caballo.
fueron destinados por su docilidad, por su mansedumbre, fueron destinados a jugar al polo. Esta es la zona donde se los prepara, se los hace descansar. Hoy, como no hace mucho calor, no se los refrigera, pero si hiciese mucho calor, habría grandes ventiladores para refrigerarlos. Estos son los que están a la espera, quizás no ingresen. Otros, como ves acá, los están haciendo caminar, otros los están haciendo correr, otros están sin montura, otros están con montura. O sea, estos son los peticeros, todos estos muchachos que están acá trabajando se les llama peticeros. Y bueno, tienen una tarea importante porque ellos son los que están diariamente con los animales, conocen el estado de ánimo, esos ahí les llevan un animal ya preparado para hacer algún cambio si es necesario. Los peticeros con los caballos listos están en los dos extremos de la cancha, porque digamos, si un equipo convierte un gol en aquel arco, el próximo gol lo debe convertir en el otro arco. Entonces, como no se sabe para qué lado va a terminar la jugada y si es necesario que el jugador cambie de caballo, le ponen caballos de repuesto, digamos, de reserva en los dos extremos. Bueno, voy a ver un poco del partido, voy a mostrar. Allá está el tablero indicador. Este caballo ya terminó de jugar, digamos, ya lo traen al palenque. Este bonito no parece que no va a jugar. Este también lo traen al palenque. Es aquel, lo están preparando, que lo están haciendo correr en forma más intensa ya, para entrar a jugar si es necesario. Es grande la cancha, no sé si se verá algo, pero bueno, es lo que hay. Ahí están las cámaras de la televisión, están pasando el partido en directo por ESPN. Hay dos árbitros que son los que están con la camisa rayada, lo más gordito. Ahora el reloj está detenido en 6 minutos 52. Está ganando las monjitas por 5-2. Ahora van al throwing, o sea que uno de los referees va a arrojar la pelota y ahí sale la jugada. Ahí pega el tacazo. Ahí van corriendo en busca de la pelota. ¿No? Ahí suena la campana porque ya se cumplieron los 7 minutos y ahora siguen jugando hasta que se detenga el juego porque convierten un tanto o porque la pelota salga del campo. Van a jugar hasta que eso suceda, a pesar de que el tiempo ya ha transcurrido. La pelota salió de la cancha. Así que ahora van a un descanso de, creo que de 3 minutos, y vuelven a jugar. Ahí van todos los jugadores hacia los palenques y van a aprovechar para cambiar los caballos. Estos que vienen acá son los de la monjita, que van ganando 5-2. Y aquellos que están allá, que tienen la pequeña hinchada que dice Chapa, porque son los de Chapalefú, son... No sé si les llega a ver, pero todos desmontan y cambian los caballos. Bueno, esta ha sido una pequeña lección de polo. Mis conocimientos son muy pocos, pero bueno, trato
de darte una idea de cómo es este deporte. Sí, pero Villa te diría que es donde menos contacto. Pero bueno, pregúntale a Mike. Pregúntale a Mike y mandame un mensajito. Dale. Dale, dale. Gracias, No, 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 tiene la línea. Mecha. En realidad, bueno, está bien, pero vos no juegas derecho, después seguís la tabla. Sí, estoy viendo la voz. ¿Vos? ¿Qué hacen? Pero para mí, Audi, del negro al ruso. El ruso viene de punta de punta, ya lo sé, pero... ¿Estás jugando? ¿El hermano de tu papá? ¿Quién era el peligro ruso? Sí, el que estaba casado con mi papá. Bueno, ya terminó el partido. Terminaron de jugar los 8 Chakers, pero terminaron empatados en 10 tantos. Así que van a tener que jugar un noveno Chaker de desempate, o bueno, los Chakers que sea necesario para desempatar. Suena la campana. Ahí vuelve a sonar la campana, uno de los árbitros tira la bola entre las patas de los caballos y ahí va a comenzar el noveno Chaker. Ahí comenzó. Bueno, ahí va el ataque de Chapalifú y convierte el tanto. Creo que sí. Bueno, terminó el partido 11 a 10. Bueno, acá estoy en la cancha 1. Se va a jugar la semifinal, que se debería haber jugado el domingo. Ya están taqueando, como se dice, practicando. Este es el arco. Este es el arco, son de mimbre, son flexibles y el tanto se puede convertir cuando pasa por acá a la altura que pase, o sea, no, el límite es el cielo. Y hay banderilleros que son los que marcan
el tanto. Estos son los tableros. Acá está la formación de la Celestina, con dos jugadores, Facundo y Gonzalo Pieres, con 10 tantos de handicap cada uno. En total el equipo de la Celestina suma 37 goles de handicap. Y acá está el equipo de la Alegría, donde todos tienen 9 tantos de handicap, sumando 36. Este es el tablero. Esta es la bola de polo. Acá están haciendo calentamiento los caballos. Y esto es toda la gente que va cruzando la cancha, que estábamos en la cancha 2, y ahora vamos a la tribuna más popular, la Dorrego lateral. Allá están todos los conchetones, acá ven los caballitos. De acá sale, entre la Alegría y la Celestina, yo estoy a favor de la Celestina, sale el que jugará la final con la Delfina. Ya la Delfina jugó el sábado pasado, así que va a tener más días de descanso, ya que la final se juega el próximo sábado. ¿Eh? Acá están los chiquititos jugando al polo. Este es el palenque de la Alegría. Acá están todos los amigos, todos los invitados especiales, y allá están los jugadores. Este es un equipo, una categoría más superior a los que jugaron el otro partido. Hay olor a caballo.
Bueno, terminó el partido, ganó la Ernestina 17-13, así que ahora va a jugar la final el sábado con la Rolfina.